¿Qué pasa con un pueblo que se le arrasa, que se le trunca, que se le poda, no se le poda, se le trunca totalmente su visión del mundo a través del tiempo? Nos dejan sin tiempo, nos dejan en el vacío. Se nos trunca el tiempo, se nos trunca el espacio, porque nuestra relación espacial estaba el oriente en la cabeza, no como las rosas de los vientos, no estábamos orientados hacia el norte, estábamos orientados hacia el oriente. Todavía la frase esa de andas orientado o andas norteado, ¿no? Cuando andas norteado estás perdido, cuando andas orientado estás bien relacionado. Es un dicho común que tiene, yo creo que tiene su origen en un pueblo que de repente se queda sin tiempo, se queda sin relación de espacio. Imagínate que te quiten el tiempo y el espacio. Cuando el hombre concibe el tiempo es cuando se dinamiza la vida, ¿no? Entonces el objeto o el culto es al tiempo. El objeto de culto es el tiempo. O sea, el hombre como un ser que pasa por el mundo, su herramienta de trabajo en el mundo es el tiempo, y entonces lo que se sacraliza es el tiempo, ¿no? Y el tiempo que se manifiesta de diferentes maneras y que se hace una iconografía simbólica para honrar el tiempo. O sea, no es el Dios. Si pudiéramos decir Dios en el lenguaje pues náhuatl, sería el tiempo, ¿no?
es la veneración, el hecho de que nosotros estemos en este mundo. Lo que nos toca es el tiempo, nuestro motivo de sacralidad, porque finalmente es lo que nos marca en el espacio como seres humanos, es el tiempo que vivimos sobre la tierra.